Bueno, sí, muy, muy, muy divertido, la verdad es que una especial así que hace 83 kilómetros, si pones 200 kilómetros más de este tipo de pista, es siempre un placer de andar y de manejar. Lo has disfrutado, curvas, algunos puentes, tuvo de todo, ¿no? Sí, un poco de todo, sí, he intentado de ver si no había un cocodrilo por aquí, porque habían dicho en las notas que puede ser, pero no he visto nada. Excelente trabajo, felicitaciones para vos, para Paulo, para todo tu equipo, gran tarea. Bueno, una buena revancha para comenzar el año. Paulo también viene muy contento, es mi segunda carrera internacional ganada, la de Paulo es la primera, así que venía feliz. Bueno, ahora resta festejar, ir al parque y sacar buenas conclusiones y aprender también de lo que uno tiene que mejorar. Pero bueno, contento porque hemos puesto al equipo y a la Argentina una carrera internacional en lo más alto, y eso es lo que importa. ¿Cómo ha sido este último tramo, Orly? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, cuando uno tiene un último tramo y va liderando, es difícil estar fino, ¿no? O suelto. Pero era lindo para manejar. Hubiera preferido que ayer hubiera sido así y más...